Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos tutoría virtual de repaso del parcial, pero bueno, nadie se ha conectado, me parece que andan como con muchas cosas. Así que bueno, de todos modos, vamos a aprovechar que estamos en esta instancia para al menos dejarles ahí un detallito de lo que entra en el parcial, como para que puedan tenerlo como para repasar. Ahí, a ver si lo puedo poner, ahí está, pantalla completa. Bueno, como primera cuestión, digo, esto me parece importante sobre todo porque muchos tenían dudas sobre cuáles eran los temas que entraban en el tercer parcial. En realidad, este parcial, lo que vamos a trabajar en el parcial es el eje 4, que es un eje que no entró en los otros parciales, y vamos como una especie de integración de algunos temas centrales que nos importan de los otros ejes. Como el parcial es un parcial que no solo sirve para quien no aprobó, recordemos que para tener la regularidad hay que tener aprobado dos de estos tres parciales. Entonces, para muchos este parcial termina siendo como un recuperatorio del parcial que desaprobaron o un recuperatorio de un parcial si no asistieron. Pero también es una instancia que pueden aprovechar quienes están en carrera de promoción para promocionar la materia y si en este parcial sacan una nota mayor a 6 y que en el promedio con la nota de otro parcial les permita tener promedio 7, también tendrían posibilidad de promocionar la materia. Entonces, por eso es tercer parcial y no es recuperatorio, porque no sería para recuperar notas, sino simplemente para poder tener condición de regular o promocionar. ¿Cuáles son los temas que entran en el parcial? Esto me parece que sí es importante para tener en claro, ¿no? Como dijimos, lo que va es el eje 4, que es digamos, el último tema que nos quedaba para terminar de ver los contenidos de la materia, que es sobre la neutralidad en las ciencias sociales, que es un eje donde lo que estamos haciendo es recuperando uno de los debates epistemológicos que vimos en el eje 2. Pero bueno, repasamos así punto por punto lo que entra en el parcial. Del eje 1, de modernidad, la modernidad y el surgimiento de las ciencias sociales, lo que vamos a trabajar es a Wallerstein, ¿no? La mirada crítica. Entonces vamos a ver la mirada de Wallerstein sobre la modernidad y el surgimiento de las ciencias sociales, y ahí bueno, como quienes estuvieron ya viendo este tema, sabrán que nosotros, y viendo los recorridos, ¿no? Y el material de cómo lo hemos trabajado, lo que nos interesa a nosotros es poder hacer esa lectura, una lectura crítica del surgimiento de las ciencias sociales y poder entender cómo en un proceso histórico particular, ¿no? Y a partir de esa mirada, ¿no? Hay un abordaje particular de la historia que hace Wallerstein, y por lo tanto hay conceptos especiales que el autor toma para poder abordar el tema, ¿no? A lo que el autor lo que le interesa hacer al autor es hacer un análisis de aquellos elementos que dan cuenta del surgimiento de la ciencia social y de la modernidad, ¿no? Como una mera evolución del propio devenir de la historia o del avance del rol de los hombres y los intelectuales en la sociedad, sino tratar de entender cuáles son las disputas políticas que se dan. Por eso este autor toma la Revolución Francesa como un momento central, cómo esas disputas políticas que dan cuenta de disputas ideológicas, definen una manera en la que se desarrolla la historia, en la que se desarrolla esa modernidad y por lo tanto en la que se desarrolla el capitalismo, y cómo las ciencias sociales surgen en articulación con eso, ¿no? No como un propio avance del conocimiento científico, que ya había tenido avances en términos de las ciencias naturales, sino las ciencias sociales surgen para dar respuestas a los problemas de ese momento y, por lo tanto, el conocimiento que se va a generar va a ser un conocimiento necesario y un conocimiento ordenado
que responde a una ideología en particular, ¿no? Que va a ser la ideología liberal. Y eso explica cómo se da también ese proceso de institucionalización y de división en disciplinas, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar sobre el eje 1, ¿no? Para el parcial. En el caso del eje 2, solamente vamos a tomar uno de los problemas epistemológicos, que es el de la unidad epistémica, y lo que ustedes tienen que digamos, como que poder dar cuenta en el parcial es sobre esto, sobre cuál es el debate que aparece alrededor de la unidad epistémica, en términos de problema epistemológico, y cuáles son las posiciones que toman cada una de estas perspectivas epistemológicas que nosotros trabajamos en la materia, ¿no? El positivismo y el interpretativismo. ¿Cuál es su posición y cómo el pararse desde la unidad epistémica, el tomar un posicionamiento de entender que existe unidad epistémica o que existe pluralidad epistémica, cómo define maneras distintas de entender el proceso de construcción de conocimiento o de un posicionamiento epistemológico diferente y metodológico diferente de cada una de estas posiciones, ¿no? De estas perspectivas. Entonces, es importante comprender el concepto y, por otro lado, entender cómo es abordado por cada una de las perspectivas, ¿no? En el caso del eje 3, solamente lo que vamos a trabajar para este parcial, que ustedes tienen que recuperar, ¿no? Repasar, es el debate de la racionalidad, ¿no? Nuestro marco teórico central del que partimos en este eje, ¿no? Que es la discusión sobre la racionalidad y pensado en particular, ¿no? Para la economía. Pero ahí no nos vamos a meter ni con Polanyi ni con Daly, sino simplemente qué se entiende por racionalidad, cuál es el debate que se da a la racionalidad que opera como supuesto, ¿no? Y que esto también es un supuesto epistemológico, el del hombre racional, ¿no? De la teoría económica neoclásica, que se basa en la teoría de la acción racional. Bueno, analizar ese supuesto, bueno, ¿qué se entiende por ese planteo, por esa idea del hombre racional? Y qué discusiones podemos dar para ampliar ese concepto o para criticarlo, ¿no? O pensarlo en términos críticos, ¿no? Y ahí ahí vamos a trabajar, pero en ese plano, simplemente. Y en el eje 4, como les había dicho, lo que vamos a ver es, lo que entra en el parcial es el eje completo, donde de todos modos es un eje bastante corto, donde lo que trabajamos es la neutralidad en las ciencias sociales, ¿no? Que refiere al segundo problema epistemológico, ¿no? Que esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Los materiales que entran. Bueno, primero que todo, digo, nosotros lo que hacemos es, ¿no? Claramente, cada uno tomar de cada uno de estos ejes los temas que para nosotros fueron centrales o sobre los que trabajamos con más intensidad en el transcurso del año. Justamente esos temas que nosotros trabajamos con más intensidad, por supuesto que son los que nosotros le damos mayor desarrollo en los recorridos y las paradas, ¿no? Del aula virtual, ¿no? En el material que está dentro del aula virtual, que ustedes entran por el ítem que dice recorrido. A ver si puedo mostrarles. A ver, ahí salí. No quería hacer esto. Si yo les muestro esto, ¿no? Nosotros acá les estoy marcando, no es el mejor trazo, pero bueno, si nosotros entramos ahí en el recorrido, ¿no? Lo que vamos a acceder es como a una pequeña presentación del tema y, bueno, ahora debería poder borrar esto que dice, ahí está. ¿No? Ven, por ejemplo, en el eje 4 tenemos esta presentación, que es sobre una presentación como general del eje 4. Pero lo mismo podemos hacer con el eje 3, ¿no? Y así. Ustedes van a ver que, por ejemplo, para el eje 1, el recorrido... en el recorrido se va a abordar la visión crítica y la visión estándar. Bueno, si nosotros vamos a trabajar Wallerstein,
lo que nos interesa recuperar de ese recorrido y de esa parada va a ser lo que refiere a Wallerstein. Eso sería lo que trabajaríamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los materiales, ¿no? Entonces, se entiende en relación a cómo recuperar ese material para cada uno de los temas. Después, para el eje 1, digo entonces, tanto eje 1, eje 2, eje 3 y eje 4, nosotros tenemos recorridos y paradas, es importante que revisen ese material. En el caso del eje 1, también van a tener que trabajar sobre el texto de Wallerstein, y el capítulo 1, que es central, ¿no?, en ese texto. En el caso de los problemas epistemológicos, y para analizar esta discusión sobre la unidad epistémica, lo central está en el recorrido y la parada E, que le llamamos nosotros, pero después también es importante que ustedes revisen en la guía de estudio y en el texto de Mardones, cuando nosotros trabajamos positivismo e interpretativismo, cómo es retomada esta discusión en cada una de esas perspectivas, ¿no? Acá lo que nos interesa a nosotros no es que ustedes puedan hacer una descripción exhaustiva del planteo que hace cada una de estas perspectivas, sino cómo se posicionan y de qué manera podemos fundamentar que el positivismo es parte de que existe unidad epistémica en la ciencia, y el interpretativismo de que hay pluralidad epistémica, bueno, esto, ¿no? El poder tener los argumentos para ese planteo. Y en el caso del eje 3, tenemos también, ¿no?, lo que está en el recorrido y la parada, que está en el aula virtual, y además el texto de Rechter, que trabaja conceptualmente esta discusión. Y en el caso del eje 4 tenemos, ¿no?, el recorrido que está en el aula virtual, en la guía de estudio hay un material, y después además tenemos el texto de Harvey, la guía de estudio podríamos decir que es casi como un resumen de ese texto de Harvey, trabajado un poquito más como para poder ayudar a su comprensión. Cuando ustedes lo lean se van a encontrar como que no hay tantas diferencias. Sí me parece importante que lean ambos materiales y después ustedes vayan viendo qué material van a ir retomando y qué partes de ese material les sirve para poder comprender este tema, el eje. En el caso de este tema, sí una aclaración importante, que los otros días lo hicimos en la tutoría presencial, que por eso me parece que es importante que ustedes se partan desde el recorrido y desde ahí centren la lectura de estos materiales, porque lo que a nosotros nos interesa es discutir la cuestión de la neutralidad, ¿no? Trabajar el planteo de cada uno de los autores que Harvey analiza para poder él ejemplificar esta cuestión de la neutralidad, ¿no? Por eso yo creo que es importante esto, ¿no? Que entiendan que Harvey está haciendo un planteo sobre la neutralidad, y en ese planteo que hace sobre la neutralidad, él analiza a tres autores que estudian un tema en particular, ¿no?, que para el caso de él es esta relación población-recursos, pero él lo que hace es analizar esos tres autores, analizar cómo en esos tres autores no existe neutralidad, el discutir sobre esa cuestión. Bueno, me parece importante que ustedes hagan una lectura del material completo, pero de ese material puedan recuperar el planteo y el ejercicio de poder pensar en términos de si existe o no neutralidad, o cómo es posible develar esta no existencia de neutralidad en algún autor o en algún escrito, ¿no? Pero si ustedes repasan, por eso les decía, si ustedes repasan el recorrido, lo que van a encontrar justamente en el recorrido, primero en esta presentación que les estoy mostrando, como las cuestiones, ¿no?, los conceptos claves y las cuestiones sobre las que nos vamos a parar, ¿no? Cómo se recupera el problema epistemológico, cómo a partir de ahí vamos a cuestionar la neutralidad en dos direcciones, una, ¿no?, vinculada a la tarea del investigador,
¿no? Y otra en relación a cómo, al mundo social, que es cómo ese problema epistemológico, cómo esa producción científica genera, modifica a la sociedad, ¿no? La transforma a partir de políticas públicas, acciones de actores concretos, o a partir del propio conocimiento y reflexión sobre un tema, eso en algunos individuos o en algunas sociedades puede generar transformaciones, o la propia intervención de quien investiga también, ¿no? En esta presentación tenemos, ¿no?, como una presentación general del tema. Y después, si ustedes avanzan, en el estudio, ¿no?, acá tenemos como un detallito sobre esta cuestión, y tenemos una última presentación que me parece que esto lo hemos incorporado este año, que me parece que es bien interesante recuperarla, donde traemos como algunas cuestiones, ¿no? Esto, ¿qué se entiende por la neutralidad valorativa o la neutralidad ética, por un planteo de neutralidad dentro del conocimiento científico? ¿Y cuáles son las discusiones o las posiciones que aparecen en relación a eso, ¿no? Y acá agrego una segunda cuestión que me parece importante, que es, ¿no?, desde el positivismo se plantea de que existe neutralidad. Y por lo tanto, el positivismo lo que va a entender es que siguiendo un cierto método, ¿no?, una cierta rigurosidad en la investigación, es que es posible ser neutral. El dar una discusión sobre la neutralidad no implica decir que no es, digamos, no implica hablar sobre la rigurosidad del conocimiento científico, ¿no? Esto me parece que es importante. Cuando nosotros estamos discutiendo sobre la neutralidad, lo que estamos diciendo es que las decisiones que ese investigador toma, las posiciones que ese investigador hace, los recortes, no sé, si trabajo de un modelo económico, por ejemplo, los recortes que yo haga de la realidad para poder estilizarlo, darle forma dentro de ese modelo, las variables que elija, son decisiones que toma ese investigador, y por lo tanto esas decisiones están atravesadas por la experiencia de ese investigador, su condición de clase, su condición social, sus vínculos, ¿no? Entonces, me parece que es importante esto tener en claro, que cuando nosotros estamos discutiendo la neutralidad, no estamos discutiendo la veracidad o la rigurosidad, en realidad, del conocimiento científico, sino lo que estamos diciendo es esto: la producción científica es una acción social también, ¿no? Porque la llevan adelante hombres que viven en un espacio y en un tiempo particular, ¿no? Y por lo tanto, son personas que cargan con valores, con apreciaciones, con trayectorias, ¿no? Y eso, en ese proceso de construcción de conocimiento, que es un proceso social también, se pone en juego. Entonces, la neutralidad está discutida desde ese lugar. Y la otra cuestión es discutir la neutralidad del conocimiento en tanto transformador de la realidad. El conocimiento, la producción científica, las teorías, no es algo que queda en el aire y en la academia y que solamente la aprendemos, sino que, pensemos, ¿no?, nuestra formación, nos formamos a partir de distintas teorías. Por lo tanto, nuestra acción después como profesionales va a implicar poner en juego esos posicionamientos teóricos que nosotros, con los que nosotros nos formamos. Entonces, eso ya transforma la realidad, porque nuestras acciones transforman la realidad. O las teorías científicas, por ejemplo, en economía, que es algo que a nosotros nos importa, son teorías que son tomadas, son base, son sustento de políticas públicas, de políticas macroeconómicas, políticas cambiarias, ¿no? Entonces, en la medida de que esas teorías toman posicionamientos, también lo que están a través de esas teorías estamos... Se generan políticas que transforman la realidad, que cambian la cotidianeidad de un país, de una ciudad, ¿no?, de las personas. Entonces, en ese sentido es que también esa neutralidad tiene ese doble carácter, ¿no? Esa no neutralidad en realidad tiene ese doble carácter, ¿no? Sobre eso es que nos interesa trabajar en este eje. Y bueno, y acá tienen una presentación donde hay algunas cuestiones adicionales de Harvey, y algo que les recomendaría también ver es el videíto que está acá en,
en esta presentación, que habla sobre la salud y sobre la producción de medicamentos y, bueno, y el rol de las empresas en eso, que es bien interesante porque además no es un planteo que hace de neutralidad de la ciencia, que se hace desde las ciencias sociales, ¿no? Donde hay una mayor discusión sobre esta cuestión de la neutralidad, sino desde las ciencias médicas, ¿no? Que fuertemente ascriben al positivismo y trabajan desde el positivismo, ¿no? Entonces me parece que es importante esto como poder reflexionar sobre el carácter político del conocimiento, ¿no? En este videito pueden verlo, y después también algo que les recomendaría para que vean, que es bien interesante, es un planteo que hace Harvey, que ahí, bueno, entrando a este puntito, ahí hay como una transcripción de una entrevista que le hacen Harvey. Bueno, acá supuestamente tenía, no sé por qué no sale, ahí está. Bueno, acá no me lo muestra, pero si ustedes amplían esto, seguro después lo van a ver, justamente donde el mismo Harvey analiza su propio trayecto como investigador y cómo él se paraba desde el positivismo y entendía ¿no? que era posible mantener una rigurosidad y neutralidad siguiéndose de cierto método, y cómo él, a partir del propio proceso histórico que vive en los años 60, él mismo hace una reflexión sobre eso, ¿no? Sobre qué cosa está escribiendo, qué cosa está produciendo. Así que eso también se los recomendaría, que le den como una miradita. Bueno, esos serían como los temas. ¿Qué última cuestión como para dejarles en relación al parcial? En el primero y el segundo parcial nosotros mantuvimos un formato en el parcial, ¿no? Que tienen algunas preguntas choice y un par de preguntas que son a desarrollar, o bueno, o algún tipo de combinación de preguntas que implica un cierto desarrollo, una cierta argumentación. En el caso de este parcial también va a tener un formato similar, van a tener algunas preguntas choice de todos estos temas que vimos, y alguna pregunta a desarrollar, que bueno, un poco la propuesta de esas preguntas a desarrollar va a ser también tratar de desafiarnos en esto de pensar en términos más integrales la materia, ¿no? Y de poder ir atando algunas cuestiones de estos ejes. Así que por ahí va a ir. Bueno, cualquier duda que tengan, de acá el jueves, recuerden, el parcial es el día jueves, a las 17 horas en el aula H. Cualquier duda que tengan, nos pueden preguntar, nos pueden ir preguntando por el aula virtual, así que usen esos medios, o pueden ir también a los horarios de consulta. Bueno. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego.